Bueno, un seminario en una fecha especial que es hoy 6 de junio, el cumpleaños de nuestra ciudad, nuestros 115 años, así que un feliz cumpleaños para todos los maquenenses y para nuestra ciudad, así que muy contentos. Y bueno, y en esto, como decía recién, en un seminario que gracias a la extensión de la Universidad de Córdoba pudimos traer el programa Raíz, de lo cual tuvimos ya del año pasado trabajando y conversando con tiempo de anticipación con Gabriela Larrado y la doctora encargada de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, a quien le agradecemos mucho por haber tenido en cuenta Vicuña Mackenna para ser sede en esto de que este programa Raíz es una red de, abierta de integración para municipios y para poder trabajar mirando en lo que viene, el futuro, y en esto de que es el gobierno abierto, que es lo que nos significa para todos los que trabajamos en la gestión, los todos los que están en dentro de la gestión pública, desde el primer, desde el intendente hasta el último trabajador, digamos, de cada área. Entonces, en este programa es esa capacitación para poder generar una apertura, una mirada hacia lo que viene en lo que es el gobierno abierto, para empezar desde el lugar, desde la transparencia, desde el trabajo en equipo, desde el trabajo con las nuevas tecnologías, con todo lo que viene, mirando una ciudad del futuro, como lo dijimos. En su primer momento lo trabajamos en la campaña también, con esto de poder tener esta mirada de generar nuevas capacitaciones, generarles nuevos expectativas también a los empleados. Empezamos con esto desde el municipio para generar esto, para poder generar esto de que todos tengan una mirada de que todos somos municipalidad, todos somos personas de la ciudad, todos queremos el bien y mejorar cada vez nuestra ciudad. Así que desde ese lugar y desde ese espacio, como dijimos antes, venimos trabajando y vamos a seguir trabajando para que todas estas posibilidades que nos permite esta extensión universitaria, la misma Universidad Nacional de Córdoba, donde firmamos el convenio con el programa de talleres y universidades populares, para poder traer oficios, así que, bueno, eso es lo que queríamos, eso es lo que queremos y eso es lo que vamos a seguir trabajando para poder cada vez vivir mejor, como dijimos en Vicuña Mackenna, ¿no?